Puerto Plata, buenas tardes, República Dominicana, al mundo que nos ve y nos sigue de manera directa por su espacio líder de las tardes de Pura Verdad. De Pura Verdad que se transmite a través de Plata Informativo desde nuestra plataforma principal en YouTube, en las demás redes sociales, en Instagram, en Facebook, en las cuentas personales Arsenio Almonte Castillo, Orlando Naveo Batista y la cuenta de Plata Informativo. Gracias a ustedes por esperar esta propuesta, gracias por permanecer, exhortándole que sigan dando like, que sigan compartiendo, que sigan haciendo suyo esta entrega. A Dios, a Él todo el honor y toda la gloria. Gracias, Papá Dios. Gracias por permitirnos un día más, por darnos una nueva oportunidad. Así que inmensamente gracias a Él, que es el creador del universo. Arsenio Almonte Castillo, bendiciones y las buenas tardes para usted. Saludos, muy buenas tardes, lluvias de bendiciones para usted también, licenciado Orlando Naveo, para todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma comunicacional, pues también saludos. Señor director, saludo para usted también, señor director, si puede, ¿verdad?, darle un puntito ahí a esa cosa. Dele un puntito ahí a eso, que para que eso funcione bien ahí, ¿sabes? Como el asunto. Para que no lo force, sí, tanto. Para que no force el asunto, porque sí, hay problemas. Sí. Sí. Señores, y la miel de abeja, que está muy cara, está, por cierto. Está bien cara. Así fácilmente es. Una, no, entonces, una media botella le cuesta, bueno, unos 200 pesos. En estos días me estaban vendiendo una por 300. Dos y medio, sí. Sí. 300 supuestamente, sí, la 300 la buena. Aquí en la ciudad, exacto. Porque la el buena, campo yo la consigo. La original. Por, sí, la original. Sí, porque hay una que falsificada. No, usted sabe que hay una que le echan azúcar. Sí. Ah, ya lo sabe. ¿Eh? Cada pica de esa vale mucho más de 50 pesos. Barato, pero mucho barato, más. Pero como la temperatura está bajita ahora, me imagino que debe de bajar, porque en tiempo de calor una picada no, se sobreentiende que arde más. No te sabes que ellos utilizan este. Yo tengo un amigo. Asuntos, mire, especiales que no permite que le pique. Saludo para Abilio García. Si usted quiere comprar... ¿Dónde está Abilio? Abilio Fajao. Abilio es apicultor. ¿Cómo que le llaman a eso? ¿Apicultor? Avicultor. Avicultor, sí, avicultor. Sí. Avicultor, Abilio, avicultor. Y déjeme decirle... apicultor es apicultor. Avicultor, algo así. Algo así. Mire, la mejor miel que se vende y se consume aquí en Puerto Plata la tiene. Su empresa se llama... empresas marín, coral marín, algo así. Ajá. Sí, señor. Ay, ¿y dónde está? Pero la mejor miel, no, usted lo localiza. Yo le puedo dar el teléfono, y si los amigos oyentes también quieren el teléfono, de una miel garantizada con calidad. Él no está vendiendo tanto. Sí, sí. No. Porque no sé, publicista. Porque sí, sí, sí. No, aquí, usted sabe, diera basta. Usted sabe que los amigos no se pueden maltratar. Pero no, tampoco. Mire, usted sabe que no lo maltrate usted a él, pero tampoco que lo maltrate a usted. Usted sabe qué produce él también. Ajá. Vino de miel. Ajá. Y cerveza artesanal de miel de abeja. Pero ¿y dónde riquísima? Queda eso? ¿Dónde queda eso para yo? Llámelo a su teléfono. Yo le voy a dar el teléfono. Le voy a dar el teléfono a usted y mañana él le voy a enviar la factura. ¿Y él todavía tiene el mismo número? Tiene el mismo número, no aquel número de cuando él trabajaba para el Estado, pero tiene un número parecido. Yo se lo voy a enviar. Ah. Sí, porque yo tenía un número, yo no sé si era el personal empresas de empresas, pero el muchacho Colmenal de... Marín. Ajá. Sí, señor. Ah, bueno. Excelente. Aquí en Puerto Plata yo no he probado una miel más pura aquí y mismo, más original que esa. Aquí mismo. Sí, aquí en Puerto Plata. Abilio, yo necesito miel para no, la garganta. No, ya somos dos que necesitamos. Abilio. No, tres, dice el señor director que él también. Abilio. Vamos a invitar a Abilio un día de esto para que venga con el kit. Sí, para que y que nos hable. No, para que venga con el kit.
Pues mire que él es una persona muy conocedora de todo eso. Excelente ser humano. Abrazo fraterno para Abilio García. Y espera la factura, Abilio. Sí, Abilio, tú sabes, muchachos. No, ese es nuestro hermano. Ese es nuestro hermano. Como hermano que tiene también que contribuir a la causa. Saludo para Nelly también, que esa es la administradora. Esa es la matatana. Sí, esa es la dura. Así es. Bueno. Tiene que hilar fino, Abilio. Siempre. Ya lo sabe. Así que siempre. Saludo para Abilio García. Siempre ha tenido que hacerlo. De Colmenal Marín. Permítame agradecer a Dios. Quiero agradecer a mi creador del universo, al Dios que todo lo puede. A él le ha parecido bien que podamos estar nueva vez en este escenario que se llama De Pura Verdad a través de esta plataforma comunicacional como es Plata Informativo. Y recuerde que también nos puede seguir a través de nuestras cuentas personales en Facebook, Orlando Naveo Batista, Arsenio Almonte Castillo y la cuenta de Plata Informativo. Y si usted quiere medicamentos originales, medicamentos de calidad, medicamentos al detalle, vaya a la farmacia Gerard, que está en la calle Inver Barrera, en la avenida Inver Barrera, antigua Isabel de Torres, próximo ahí al recinto penitenciario y carcelario San Felipe de esta ciudad de Puerto Plata. Ahí está la farmacia Gerard con medicamentos originales, medicamentos de calidad y al detalle. Así que ya usted lo sabe. Y si usted quiere tratar asuntos legales, asuntos jurídicos en sentido general, pues visite la oficina de abogados Orlando Naveo y Asociados, que está ubicada en la 12 de julio, esquina Emilio Prudón, número 64, en su segundo nivel, local 12, o puede marcar el 829-918-4754 de la oficina de abogados Orlando Naveo y Asociados. Impresos y centro de copiados Clark. Hacemos tarjetas, brochures, talonarios, revistas, afiches, sobre letreros, vallas, encuadernaciones en pasta, encuadernaciones en espiral, encuadernaciones sencillas, plastificado y mucho más. A los ingenieros y arquitectos, recuerden que también tenemos la impresión para su plano. Ese plano que con tanto amor, con tanto esfuerzo usted dibujó, pero que necesita de una buena impresión, de una impresión de calidad. Visítenos, estamos muy cerca de usted, específicamente en la calle San Felipe, esquina Profesor Juan Bosch, de esta ciudad de Puerto Plata, con el teléfono 809-244-4457. Impresos y centro de copiados Clark. Para mantener una buena salud bucal es necesario una adecuada higiene y consultar al odontólogo regularmente. Por eso, visite al Dr. Cosme Sufrón en su consultorio dental de la calle Hugo Cunjar, número 24, con teléfono 809-586-2855, con más de 20 años de experiencia, para poder reír con libertad y lucir esa sonrisa radiante que deberá ser nuestra compañera para toda la vida. En Puerto Plata hay muchas farmacias, pero solo una te garantiza los medicamentos más frescos y más baratos. Farmacia Gerard, antigua Farmacia Montemar, ahora con nueva administración, con más de 20 años de experiencia en el área de la salud. Farmacia Gerard, con horario corrido de 8 de la mañana a 10 de la noche. Estamos ubicados en la calle principal del Proyecto Montemar, edificio número
número 6, apartamento 101, con el teléfono 809-261-4305. Farmacia Gerard, antigua Farmacia Montemar. Orlando Napero, al Senio al Monte, para darle a nuestro público lo que sabemos hacer. Emitiendo la misma opinión. Informaciones analizadas y comentadas del acontecer de Puerto Plata, el país y el resto del mundo. Bien, ya estamos de regreso con su espacio de pura verdad. Y rápidamente entramos en materia de comentario para este día que ya contamos a 5-5-2-2024, año 2024. Miren, y hay un tema que necesaria y obligatoriamente tenemos que tocarlo nueva vez. Señores, uno no quisiera venir todos los días a este espacio de pura verdad a tener que estar analizando noticias negativas, a tener que estar pidiendo respeto y prudencia a las autoridades y de manera muy especial al gobierno central. De verdad que yo pensaba que para el gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, hablar del uso excesivo de los recursos del Estado, eso iba a ser cosa del pasado. Y lo dijeron tanto, y lo hablaron tanto, y colocaron tanta percepción, que el 70 o el 60%, vamos a suponer que el 52.3% de la población lo creyó. Incluso podríamos decir que en un momento determinado hasta yo me lo creí. Al principio, cuando empezamos, en principio la campaña, yo siempre decía que, y los videos están ahí, y los análisis están ahí, yo decía que el país podría entrar en una etapa de arrepentimiento con relación a lo que se prometía y con relación a la visión que veíamos de los que ellos hacían en campaña y por quienes estaban alrededor del presidente de la República. Pues mire, ese presagio en parte se nos ha ido cumpliendo. Y digo que necesaria y obligatoriamente hay que hablar de ese tema, porque las noticias, las informaciones negativas, lo único que hacen con el ser humano es incluso hasta dañar, quitarle la paz. Pero ¿cómo vivimos nosotros si no exigimos nuestro derecho, si no le decimos a esto, y así lo quiero llamar, descarado, sinvergüenza, irresponsable? Usted póngale el mote que usted quiera, eso es lo que yo pienso que son. Y si los otros son ladrones, ustedes son tan ladrones como ellos. ¿Saben por qué? Porque aquí se está utilizando los recursos del Estado de manera despiadada. Usted y yo analizábamos al monte en un programa hermano en el fin de semana, especialmente en Entre Todos, que se transmite a través de un canal hermano, y analizábamos el tema del depósito del dinero a los padres que tienen hijos en la escuela, y en un momento determinado pudimos interpretar que se trataba de padres pendientes al monte, pero no es así. No se trata de padre pendiente, se trata de los mismos padres que recibieron los 1,000 pesos por alumno para el inicio del año escolar. Sí, fue que lo recibieron, ¿por qué? Sí, hubo una parte que lo recibió. Y ahora mismo, y tenemos constancia de eso, yo he hablado con ciudadanos que le volvieron a depositar. Aparte de que hubo una gran cantidad de ciudadanos que no lo recibieron, lo que lo recibieron aquella vez se lo depositaron de nuevo. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, pero caray, ¿pero con qué objetivo? Se supone que ya el año escolar está terminando. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Oh, y no estamos en una campaña electoral. ¿Pero eso es corrupción? ¿Eso es corrupción? No, eso son cosas subsanables. Ah,
lo que pasa no, que la eso corrupción... no es utilización de los recursos del Estado en provecho personal. Ah, lo que pasa es que ellos son otra cosa. Ellos son diferentes. Porque ese dinero que se está utilizando ahí es de los bolsillos de Luis Abinader, es de los bolsillos de José Ignacio Paliza, es de los bolsillos del ministro de la de Educación y de todos los funcionarios que de sus bolsillos, de los que ellos devengan o de los que ellos tienen. Que no se le puede ni siquiera llamar funcionarios, pues, son irrespetuosos. Han tomado parte de ese dinero, unos milloncitos, para entregárselo a esos padres en un segundo cuatrimestre, ¿verdad? Para que esos padres también pues vayan más suave en este segundo cuatrimestre. ¿Usted cree que eso es posible? Ese dinero no es del pueblo, ese no es el impuesto que usted paga, impuesto que yo pago, el impuesto que nosotros pagamos. El que yo pago, abusadores, ese no es el dinero falso, de cada galón de combustible que nosotros pagamos sumamente caro en este país por los sinvergüenza, vagabundos e irrespetuosos e irresponsables funcionarios que tenemos. Y abusadores. Y mentirosos que tenemos. Que se atreven a decir este pasado fin de semana que el gobierno invirtió casi 500 millones de pesos en subsidios para que no se pudieran aumentar los precios de los combustibles en la República Dominicana, cuando el barril de petróleo cerró en $73. Pero a eso se suma de un presidente que dijo cuando en campaña, el barril de petróleo está a la baja. Entonces, tanto que criticaron los benditos funcionarios del pasado y el bendito gobierno pasado con relación a los benditos combustibles, como decía José Ignacio Paliza. ¡Cuánto abuso! ¡Cuánto abuso! ¡Cuánto abuso! ¿Y ahora qué es? Ahora él es el abusador. Partia de charlatanes. Ahora él es parte de los abusadores. ¿Y ahora qué ellos es? Son parte. Ahora, ¿cómo ustedes califican eso? Abusadores. Irrespetuoso de la ley. ¿Y usted sabe qué es lo que más duele, Almonte? Y eso me duele mucho. Porque claro que cada no duele. Vez, eso cada depende, vez eso del bolsillo que de ellos hablan, dice, nosotros somos irrespetuosos de la ley. Pero esa ley 200-00, 112. La 200-00 es la ley de libre acceso a la información pública. La 112-00, ¿ustedes la están respetando? No están respetando. Yo pregunto, Almonte, ¿ustedes están respetando esa ley 112-00? No están respetando nada porque tampoco están respetando la ley electoral que dice que los planes sociales no pueden ser utilizados a favor de los candidatos, pero mucho menos se pueden aplicar o aumentar. Y usted no puede venir en un proceso de campaña a estar colocando y subiendo planes sociales. Por eso es la desigualdad. Ahora yo entiendo al presidente de la República, Luis Abinader, que se tragó el tiburón que vomitó Danilo Medina. Usted se recuerda que decía Danilo Medina que la reelección era tragarse un tiburón. Putrefacto, podrido. Sí, podrido. Claro. Putrefacto. Entonces el presidente, que también habló de la no reelección y dijo que jamás lo aceptaría, se tragó el que mismo eso tiburón. Nunca. Claro. Que nunca, nunca. Y sin embargo, ¿qué ha pasado? Y la reelección es desigual. Señores, aquí no hay libre competencia. La Junta Central Electoral, que tiene la lengua, vamos a decir, señores, que en el bolsillo. Los planes sociales. Aquí hay problemas serios. Los planes sociales en los países se utilizan especialmente para beneficiar a aquellas personas. Lo más necesitado, por Dios. Con mayor necesidad. Aquellas personas que prácticamente no pueden, no tienen ningún tipo de posibilidades. Almonte. Pero aquí no, aquí... Pero óigame, un profesor, el que menos gana, tiene que estar ganando del sector público 40 mil pesos, ¿verdad que sí? Sí, señores, sobrepasa. ¿Ustedes creen que es posible? ¿Ustedes creen que es justo
que habiendo tanta necesidad de ustedes estén incluyendo profesores que no son ricos, porque nadie con un salario es rico, pero que viven una vida diferente. Pero a eso se suma que aquí hay empresarios, empresarios que tienen sus hijos en la escuela pública y están recibiendo los benditos $1,000, por Dios. No toque el tema de los profesores. Porque los profesores son padres. Estudiantes también. Pero no son los más pobres. No son los más pobres. Perfecto. Que ellos no le están dando a los más pobres. Ellos se lo están dando a todos. Ahora, no es que le den a los más pobres o a los que menos pueden. Es un abuso. Es que esos recursos que están dándose en esto, que se están entregando en estos momentos, son recursos perteneciente al Estado Dominicano, a todos y cada uno de nosotros, que lo están utilizando precisamente con la finalidad de conseguir el favor del voto de esas personas que están recibiendo esos famosos $1,000. Y pensiones. O sea, ¿qué significa esto? Que los recursos del Estado Dominicano, violentando la Constitución de la República y todos los preceptos legales, ustedes lo están utilizando en provecho personal. Y eso no puede ser. Mire, yo veía un análisis de un especialista en materia de economía y decía él que la deuda que tiene el país, que tiene la República Dominicana, la que no ha asumido este gobierno irresponsable, irrespetuoso de los recursos del pueblo. Ahí sí cabe decir la frase que ellos siempre dicen. Históricamente. Sí, así es. El único gobierno que va a pasar a la historia como el que más ha endeudado en este país en menos tiempo se llama este. Es el presidente Luis Abinader. Se llama este. Sí, señor. Y decía ese señor Almonte que dividida la deuda que tenemos, óigame bien, cada ciudadano tocaríamos a 400,000 y pico y no pagamos. Oiga bien. Claro. ¿Y qué pobre de la República Dominicana puede llegar ahí? En endeudar su patrimonio, en endeudar su hogar, en endeudar su alimentación. Señor, en este país, para poder comer, yo creo que el 70% de los dominicanos tiene que terminar lo que tienen acceso a una tarjeta de crédito. Óigase bien, lo que no la tienen, tienen que arañar. Claro. Pero el endeudamiento de los hogares de la República Dominicana ahora mismo, eso es incalculable. Incalculable, claro. Para usted poder sostener el hogar, para usted poder llegar a fin de mes consumiendo los productos alimenticios, porque a eso se suma que el poder adquisitivo que le entra a usted no alcanza, pero peor aún, señores, en los excesivos precios de la canasta familiar, en los productos de primera necesidad, óigame, son intocables, son inalcanzables. Estamos hablando, señores, que este gobierno encontró una libra de arroz entre 18 a 23 pesos la libra de arroz. Y en este momento, si usted no da 40 y 45 pesos por una libra de arroz, no se la come. Eso es increíble. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ha aumentado un 100%. Un 100%. Eso es para usted mencionar un artículo. Estoy hablando de un solo artículo. Exacto, para mencionar un artículo. De un solo artículo. Pero ahí se le agrega que las habichuelas, que las carnes, que los huevos, que las azúcar. Es otro producto que está sumamente caro, las azúcar. Pero cuando, oiga cuánta irresponsabilidad. Pero ahí se agrega que el plátano, que la yuca, que la propia batata. Todos los productos alimenticios han aumentado hasta de un 50, un 60, 70 y un 100% en su precio. Y el plátano va a aumentar más. Y tenemos un bendito gobierno. Pues el plátano va a aumentar más, ¿sabe por qué? No, pero hay una comisión de plátano. Por eso va a aumentar más, porque esos vagos que van a colocar ahí hay que pagarle. No, porque eso... Pago para trabajar. No, porque ellos no van a colocar, pues, sino esa gente son de medio ambiente. Ah, no. ¿Cómo se llama? De agricultura, sí, y, de qué sé yo qué,
de industria y comercio, de esto y lo otro, que van a manejar eso. Ellos no van a cobrar. Según lo que dice el presidente. No, ellos no van a cobrar, igual que el ministro de Estado sin cartera, Rafael Furcal, que lo mandaron para su casa con un ministerio inexistente, sin cartera. Él no tiene Roberto la cartera, Furcal, pero tiene el bolsillo para echarle el dinero de los miles de pesos que hay que pagarle mensual. Roberto Furcal. Digo yo, tal vez no está cobrando. ¿Que no está cobrando qué? Digo yo. No, porque el hecho de cuando que viene a ver él, el hecho de que él no tenga cartera no quiere decir que no tenga bolsillos. Él lo echa en otro lugar. Él puede echárselo en los bolsillos. Necesariamente en la cartera. Hasta en la caja fuerte de su casa. Él no va a hacer como Jan Alain, no va a meter plata, no va a meter. ¿Me entiendes? No plátano, sino. Sí, lo que billetes, le llegue. Los billetes. Santo Dios. Y así estamos. Así andamos. Estamos este mal. Yo lo único que le digo a los dominicanos, aquellos que tengan oído para escuchar. Que escuchen. Que escuchen y que. Y aquellos que tengan ojos para ver. Que vean. Que vean. Y que vayan a votar. Vayan a votar. Oigan, me cojan todo lo que le den. Hagan lo mismo que ustedes hacían con el penco. Que el penco le dio de todo, le dio pan, le dio salami. Y muchos decían, bueno, le cogemos el salami, le cogemos el pan y votamos por quien quedamos. Hagan lo mismo que han hecho con la mayoría. Con todos. O con todos, vamos a decir. Le cogemos las funditas. Que le cogen lo que sea y al final de cuentas, señores, hay un voto. Vote con conciencia. Hay un voto que debe ser de conciencia, más en este tiempo. Y que no se queden en su casa. En este tiempo que estamos viviendo, señores, que es sumamente difícil. Y de nosotros depende el futuro de este país. Que no hay futuro. Hasta el momento no hay futuro. Y por más que ellos quieran decir que aquí todo anda bien y que el futuro del país y que esto, aquí no hay futuro. Aquí estamos endeudados hasta las tazas, la última punta de cabello que usted pueda tener. Estamos endeudados. Y este país, si continúa así, va a llegar un momento en que no va a ser sostenible el endeudamiento en que se nos está sometiendo y va a colapsar totalmente. Y hoy se lo estamos diciendo nosotros aquí, ¿eh? Y esa es la realidad. Un pueblo no puede continuar así. Un gobierno no puede manejarse a través de endeudamientos, vendiendo una economía inexistente, un aumento económico inexistente. Y si hay un aumento económico es basado precisamente en préstamos. Y usted se pregunta, ¿qué pasa con todos los impuestos que pagamos nosotros los dominicanos? ¿Dónde están yendo a parar ese dinero? Pero ¿en qué se están invirtiendo? Todo ese dinero, son más aproximadamente 40 mil millones de dólares que se han tomado en préstamo y que se sigue tomando en préstamos en la República Dominicana. ¿Dónde se ha invertido? ¿Dónde se está invirtiendo? Sumado a lo que produce el país, ¿dónde se está invirtiendo? Es una de las interrogantes que nosotros quisiéramos que el gobierno nos dé la respuesta. Señores, cuando uno escucha a estos funcionarios, como yo escuchaba esta mañana a la señora gobernadora, diciendo cosas que uno, que, señores, como que ellos tienen una mente tan fluctuante, una mente que ellos la quieren manejar y quieren manejar a los dominicanos de tal manera como que aquí todavía estamos con los famosos espejitos aquellos. Ah, pero que tienen que depender. Peor que los espejitos, parecería. Ellos no están tratando a nosotros peor que como trataron los españoles a los indígenas con los espejitos que los pusieron a verse en los espejos. Es que tiene que defender la señora gobernadora su estatus, que le ha dado esa posición.
su estatus y su bonanza. Esto es increíble, Dios porque mío. Porque se supone que ha mejorado más. Sabiendo uno tiene que, esto es un desastre. Tiene que defender. Que nos están, que están abusando de nosotros de tal manera que para muchos es insostenible. Pero cuando usted la ve situación. Cuando usted ve a un funcionario inoperante que no tiene que decir nada ni siquiera de él porque ha sido inoperante, ir de que a un programa de televisión o a un programa cual que sea decir de que la buena gestión se siente donde la de él está a punto de colapsar. Óigame, yo digo, pero van acá, ¿qué borracheras que están viviendo? Mire el caso, por ejemplo, de un amigo suyo, Anulfo Pascual, que lo veo ahí diciendo en las redes de una publicación de nuestro hermano Manuel Emilio Gilbert, que se está dejando ver que ahora que el 70% de la población va a votar por el PRM. Oiga bien, oiga hasta dónde llega la borrachera. Y yo no lo veo mal, si ustedes han hecho el trabajo está bien. Pero con todo ese desacierto, Anulfo, con todo ese olvido, Anulfo, con esa comparonería tuya, no. En el 2020, así no. Solamente un 28% de la población votante votó por el PRM. Quiero recordártelo. Un 72% restante no votó por el PRM. Pero ahí hay un viceministro. Pero hay un 44.7% de abstención de votantes. Y ese 44.7%, ninguno de ellos era PRMista. Pero le estoy diciendo. Porque todos los PRMistas fueron a votar. Ahora. Así es. Ese 44.7%. ¿Usted cree que va a ir a las urnas a votar por ustedes? Pero yo vi el rostro, porque a mí me gusta ponerle. Yo pregunto, es una pregunta que yo hago, porque me gustaría saber. Tal vez sí. A mí me tal gusta. Vez ellos han convencido a ese 44.7%. Sí, más, está mejor. De que ciertamente este es un gobierno que ha cumplido con lo que, todo lo que pasa, lo prometido. Lo que pasa es que ellos están contando y la con gente todos va los a recursos que nos están sacando del bolsillo a nosotros para invertirlo en campaña. Ellos están contando con eso. Con los recursos que nosotros estamos pagando en impuestos y que ellos lo están utilizando en planes sociales, allantando a la gente para hacer creer de que ellos están dando, cuando en realidad ustedes no están dando nada. Ustedes no están quitando para dar. Ustedes están utilizando los recursos con las atribuciones que le dio el pueblo, con el poder de administrar que le dio el pueblo a ustedes. Ustedes están haciendo lo mismo que los del pasado. Y es verdad que los del pasado lo hicieron. Y parece ser que ustedes, cuando llegaron a las posiciones, buscaron la hoja y miraron qué se hacía en el pasado y están haciendo lo mismo peor. Ellos no buscaron hoja. Ellos la tenían. Porque ellos tenían ya esa. ¿Y qué fue lo que ellos criticaron? Lo que se hacía. ¿No era lo que supuestamente hacían los del pasado? Lo que pasa es que se quedaron con la hoja de la oposición en el bolsillo y la están aplicando adverso ahora. Mire, yo veía, antes de pasar a los compromisos, yo veía, porque me gusta ponerle nombre a la cosa, un funcionario, un joven, que precisamente es viceministro de la juventud, anunciando que él va para un programa de que hablar de que la buena administración se siente. Y yo me pregunto, ¿y alguna vez usted se ha topado y los jóvenes de Puerto Plata tienen el agradecimiento, que tienen la gratitud? ¿Qué ha hecho el Ministerio de la Juventud por los jóvenes de Puerto Plata? De decir, señores, ese viceministro invirtió en la juventud y consiguió tales o cuales o tantas becas para los jóvenes o contribuyó en este aspecto para los jóvenes. Díganme ustedes, porque yo no lo he escuchado. Nosotros que llevamos informaciones a diario y que comentamos informaciones a diario, todavía no me ha llegado la primera de Puerto Plata. Entonces, la buena administración se siente en los ojos de otro, pero en la suya, déjeme decirle, amigos o amigo, en el caso suyo yo no la estoy sintiendo. Convénzame. Me gustaría que venga aquí a de pura verdad y no convenza. Y que utilice el derecho a réplica para decir, mire, ustedes están equivocados, los proyectos que nosotros hemos hecho son estos, digo, ellos no van a venir. No, porque jamás. Acuérdese que le está impedido de que ellos participen en programas como estos. De programas que le dicen la verdad. Que donde somos puntuales, haciendo interrogantes, claro. donde no nos comemos el cuento y andamos pasándole paño tibio
a la gente y no, y que mira, no señor, usted se equivocó. Usted me va a demostrar a mí con hechos lo que usted está diciendo, porque yo no soy ningún borrego. Yo no. Mire, una información muy lamentable. Vamos a ver. En el municipio de Inver, y es el fallecimiento de un niño de apenas 7 años. Muy lamentable. De edad, fruto a un machetazo que le infirió su madre, óigame bien. Así es. Cuando esta y su padre, el padre del infante, esposo de la señora, de la madre del fallecido, pues sostenía una discusión y esta pues tomó un arma blanca y lanzó un machetazo, y quien alcanzó fue precisamente a este niño de apenas 7 años de edad. Y lamentablemente este niño perdió la vida cuando fue llevado al hospital Arturo Grullón de la ciudad de Santiago. Es sumamente lamentable este hecho, muy, muy consternador el hecho acontecido. La señora Elvia Estrella y Joel Diloné Váez estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, según muy lamentable esa información. La información que da la policía, y pues se enfrascaron en una riña cuando la mujer le revisó el teléfono móvil de su pareja. Están detenidos ya, sí, para fines de agrega investigación. Que Váez golpeó en el ojo izquierdo a Elvira y le fue encima con un machete, hiriendo al menor. Déjeme decirle que ahí la mayor responsabilidad, lamentable y desgraciadamente, la va a tener la madre, que fue quien, si se quiere, no solo que inició la acción, sino que produjo las heridas que ocasionaron la muerte. Así es. Si eso se logra determinar, tal como dice esa información, lamentablemente, pues, que se vayan preparando de manera muy especial ella. Es muy lamentable este hecho, de verdad que sí. Por eso es que los adultos tenemos que tener mucho cuidado a la hora de las parejas de esposo, a la hora de tener diferencia, a la hora de tener discusiones delante de los hijos. Porque es muy lamentable, señores, un infante que nada tenía que ver con esos problemas, que nada tuvo que ver con esa situación, con esa falta de entendimiento de los padres. Es muy lamentable, de verdad que es. Y es muy penoso. Se entregó el loco. El señor que se estrelló. El loco Fermín. Ah. No, el loco Fermín. Porque que no ese no es el loco que se estrelló contra el palacio. El de la papeleta. Se entregó en la mañana de este lunes. Niño Fermín. Ante la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNC, del empresario José Rafael Fermín García. El loco Fermín, tras tener una alarma migratoria. En un audiovisual, José Rafael Fermín García aclaró que luego de llegar al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, se le había comunicado de dicha alarma puesta por la DNCD, por lo que este, pues, se entregó en la mañana de hoy. Ese señor contribuyó con la campaña, porque ese uno que sale en un video tirando papeleta a diestra y siniestra, claro, en Santiago y siniestra. Claro. Sí, entonces. Ese no es el hombre que por poco y se cae de la jipeta. Ese mismo, una caravana de un partido político azul con blanco. No diga de un partido político azul con blanco, diga el PRM, del partido de gobierno. El hombre aparece a papeletazo limpio. Y pues, imagínese usted. Bueno, pero mire, se entregó a la DNCD, yo no sé. Yo pensaba ahorita, imagínese, que usted se iba a referir a otro loco. Digo, que me disculpen, porque quizás estamos nosotros adelantando lo que no es. Pero a juzgar por las declaraciones que da este señor, que se estrelló en contra del portón, de uno de los portones principales del Palacio Nacional, por suerte, dicen que el presidente no estaba en Palacio en ese momento y que la alarma pudo haber sido mayor. Bueno. Pues ese ciudadano que está detenido para fines de investigación y que ya se le han realizado algunas preguntas, oiga lo que dice él dentro del interrogatorio,
que se estrelló contra el Palacio Nacional, dice, fue impulsado por instrucción divina. Sí, señor. Ahí lo mandó un ser divino, lo mandó el ser divino. Lo mandó estrellate al palacio, que ahí no hay nada bueno. Estrellate ahí en el palacio. Señores, mira, hay dos agentes. No estamos riendo, pero es peligroso. Hay dos agentes. Eso es grave. Que de los que custodiaban el Palacio Nacional, dos agentes que están, que resultaron heridos. Pero él fue dichoso que ese hombre no lo mataron. Y dichoso que no le entraron a tiro. Pero claro. De verdad que sí, porque óigame, un vehículo estrellarse, no se sabe con qué intenciones. Puede ser un accidente, puede ser, qué sé yo, cualquier situación por la que pudo haber pasado un conductor en un momento determinado. Pero familiares, entonces familiares de la víctima. Cuidado si fue el golpe que lo dejó así. Familiares de la víctima dicen que este padece de problemas mentales. Por eso es lo que le estoy diciendo. O sea, yo no sé a quién creerle, o si a él o a los familiares. No, pero espérese, pero tiene cierta relación con lo que él está diciendo. ¿Eh? No, porque puede ser, él puede estar en sus cinco cabales y algo meterse en la cabeza. ¿Y usted cree que el Señor lo va a mandar a estrellar? No, el Señor no, pero usted sabe, este Señor no, pero usted sabe cómo hay muchas cosas. Él habló de divinidad. Hay muchas cosas que suceden. Que para algunos seres humanos. Que hay mucha gente que cree en cosas. Que para ellos es divina. Hay mucha gente que cree en cosas. Eso es parte. Y no necesariamente tienen problemas mentales. Pero eso puede ser fruto de una demencia también. Bueno, puede ser. Sí, mire, claro. Y el presidente... Lo que sea lo están investigando. Y mire, en su medida de coerción, si no demuestran que el hombre está patinando un poco, fácilmente se va a chupar su... Sí, sí. Porque eso es grave. Así es. Hay que ver la tipificación que le van a dar. Claro. Puede ser de terrorismo. Claro. Abinader encabeza reunión de plan de seguridad ciudadana, sí, como todos los lunes. La escuelota, el drama, el show... Todo está bien, la delincuencia está bajando. Que tiene todos los lunes el presidente, sí. La novelita que tiene el presidente al todos final los lunes. Termina diciéndole a un periodista que ellos van a barrer y que la alianza Rescate RD es un disparate. Dios, y esa es la escuela, esta es el semanal. Mire por dónde vamos. Sí, y Nayib, santo Dios, arrasó. Se autoproclama ganador 82. Con más del 85% de los sí, votos. Sí, señor. En el único lugar del mundo. Tenemos... En el único, aquí deberíamos de tener en el único lugar del mundo que la dictadura con apoyo popular funciona es ahí en El Salvador. Sí, señor. Porque, aquí debe de haber un Bukele. Porque hay una dictadura. Sí, hombre. Es que hay una dictadura. Es la dictadura que tiene Bukele no es contra el pueblo. No es contra el DNI tampoco. No es contra el pueblo. Digo, no es por el DNI, propiciada por el DNI. No, y no es. Es el mismo directamente. Y no es contra el pueblo. No, es contra los delincuentes. Es contra la delincuencia, es contra la corrupción. Mientras que aquí. Es contra el robo. Que ahí sí es verdad. Usted vio antes una reunión que él sostuvo con fiscales, con funcionarios y todo eso, antes, cuando él estaba, todavía era candidato. Sí, el presidente. Sí, sí, sí. ¿Te dice Bukele? Sí, Bukele. Sí. Ese se reunió y le dijo, mire, he ordenado al fiscal para que le haga una investigación a todos ustedes funcionarios. Muy bien. Para que determine si alguno de ustedes... ha cometido algún tipo de irregularidad. Muy bien, excelente. Y delante de ellos, no soy yo que lo voy a meter preso si ustedes cometieron algún tipo de irregularidad. Son ustedes. No soy yo que lo voy a juzgar, es el fiscal. Él hizo como que no responde al interés del gobierno. Él hizo como un policía famoso que había en Puerto Plata, que le decía Mosovi. Sí. Que lo mandaban a buscar a su papá y allá le llevaban. Pero mi hijo, ¿pero cómo me lleva? No, papá. Y él le dice... No es a usted, son sus hechos. Le no dice yo, a esos funcionarios, mira, aquí hay funcionarios que de yo ser reelecto, podrán también ser reelecto. Pero hay otros que no. Pero hay otros tal vez que no. Eso va a depender... Eso depende de ustedes. No depende de mí. Le dijo ese presidente a esos funcionarios, aquí deberíamos tener presidente como ese, que le hable la verdad a la gente y que realmente enfrente las cosas como debe ser enfrentada, no con mentiras, no que estén hablándoles mentiras al pueblo, que sea un gobierno de mentirosos, de fabuladores,
que hablen con la verdad y que trabajen en favor del pueblo. Imagínense cuando un senador de una provincia, creo que gobernador, me parece, de la provincia de Samaná, se atrevió a decir que no hay gobernadores varones, senador, que lo importante no es la gente, que lo importante es que el presidente sea reelecto. Ah, claro. Eso lo sabemos. Está oiga de más eso. Que lo digan. Oiga que eso. Para ustedes la gente no son importantes. Oiga eso. Si no, la reelección del presidente y los chelitos que ustedes están buscando. Irresponsable y sinvergüenza y irrespetuoso por demás. Mire, vámonos. Nos vamos. Y nos vemos. Para mantener una buena salud bucal es necesario una adecuada higiene y consultar al odontólogo regularmente. Por eso, visite al Dr. Cosme Sufrón en su consultorio dental de la calle Hugo Cunhar, número 24, con teléfono 809-586-2855, con más de 20 años de experiencia, para poder reír con libertad y lucir esa sonrisa radiante que deberá ser nuestra compañera para toda la vida. En Puerto Plata hay muchas farmacias, pero solo una te garantiza los medicamentos más frescos y más baratos. Farmacia Gerard, antigua Farmacia Montemar, ahora con nueva administración, con más de 20 años de experiencia en el área de la salud. Farmacia Gerard, con horario corrido de 8 de la mañana a 10 de la noche. Estamos ubicados en la calle principal del Proyecto Montemar, edificio número 6, apartamento 101, con el teléfono 809-261-4305. Farmacia Gerard, antigua Farmacia Montemar. Orlando Zafer, al Senior Monte, para darle a nuestro público lo que sabemos hacer. Emitiendo la misma opinión. Informaciones analizadas y comentadas del acontecer de Puerto Plata, el país y el resto.